Desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, aquí en Higüey, les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel y hoy vamos a festejar esta solemnidad de la Asunción, que es la fiesta de esta diócesis, de este pueblo de Higüey. Anteriormente en la historia se celebraba el 15 de agosto y es el día cuando fue coronada la Virgen de la Altagracia, hace 102 años. A raíz de esta celebración, le he pedido a su excelencia Monseñor José Dolores Grullón Estrella, presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, y que nos regaló toda esa organización junto a todo el equipo de esa Comisión de Pastoral Altagraciana, de las Damas de la Altagracia, y todo un equipo de gente y comunicadores que nos unimos en la celebración de los 100 años de la coronación. En el programa de hoy nos sentamos a conversar con Monseñor Grullón, que nos cuenta todo lo que pasó, cosas que pasaron detrás de cámara, su propia experiencia personal con la Virgen de la Altagracia como sacerdote y obispo de San Juan de la Maguana y ahora presidiendo esta comisión nacional. Hemos venido hasta Higüey y hoy, día de la Asunción, cuando se transmite este programa en nuestro canal Televida y los canales aliados Promesa MRC, Luz Divina TV y todos los que nos retransmiten, queremos recordar esos momentos y saber también hacia dónde va esta comisión, qué actividades tienen y un importante acto de consagración, de renovación de la consagración a la Virgen de la Altagracia que sucede aquí en nuestra Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Así que comencemos este conversatorio con Monseñor y al final pues estaré transmitiendo aquí también ese acto de consagración para que podamos hacerlo nosotros en nuestras casas. Bienvenidos sean todos y bendiciones. Comencemos con este conversatorio con Monseñor Grullón. Bueno, Monseñor, gracias por recibirnos. Nos encontramos en la casa de nuestra hermana Sonia Villanueva, que nos ha prestado esta hermosa esquina altagraciana. Aquí hemos estado mucho tiempo planificando todo lo que vivimos en esa gran celebración del centenario de la coronación de nuestra Virgen. Sobre todo en el unido por la Altagracia, en aire, mar y tierra, ¿no? Aquí fue que se planificó al principio, ¿no? Así el Señor puso este lugar y después un día le vamos a contar con Sonia la historia de esta Virgen, que tiene una historia. Pero este programa especial, como yo decía en la introducción, es un programa por la fiesta del 15 de agosto que República Dominicana ha celebrado durante muchos años una fiesta altagraciana y de eso queremos hablar con usted. Pero antes de eso, mucha gente está curiosa, yo lo sé, y yo sé parte de la historia. Cuéntanos un poquito de su relación personal con la Virgen de la Altagracia, como laico, luego como sacerdote y luego cuando llega como obispo a San Juan. Bueno, yo creo que la Virgen de la Altagracia es un patrimonio de mi familia primero, ¿no? En mi casa siempre ha habido una Virgen de la Altagracia al lado del corazón de Jesús. O sea, ese matrimonio ha estado ahí siempre. O sea, la Virgen de la Altagracia y el corazón de Jesús, las dos imágenes tan paralelas siempre han estado desde chiquitico. Y ese rosario todos los días, a mí me recuerda mucho a mi padre de rodilla. Siempre estaba el rosario de rodilla. Y yo trataba de, nosotros los varones, siete varones y una hembra, tratábamos de imitarlo y como que nos arrodillábamos, pero al ratito estábamos cansados y nos aplastábamos, ¿no? Pero nos parecíamos a papá, como éramos todos varones. ¿Eso era en el Cibao dónde? En Santiago. En Guayabal. En Guayabal de Santiago. Sí. Celebrábamos siempre también el mes de mayo, el mes de las flores, en casa de la abuela mía, que vivíamos cerquitica, como a 100 metros, ¿no? Entonces yo creo que la Virgen de la Altagracia es parte de mi familia, es una herencia, y creo que la oración de familia es muy importante. La misma vocación, yo creo que es la familia,
porque yo pensé que era mía la vocación, pero un día descubrí que mamá decía, Jesús, sumo y eterno sacerdote, había muchos y santos sacerdotes a tu iglesia. Dije, ah, pero sí, vocación. Antes de que yo pensara en esto, ya mamá estaba pensando en esto, ya estaba mamá rezando por esta vocación. Y yo todavía no había crecido ni había soñado con esa vocación. Este es un punto muy importante. Cuando los padres piden una vocación, el Señor posiblemente la escuche. Posiblemente. Quizá sí. Hay muchos padres o emocionados que ya no están pidiendo una vocación. Y además es cuestión de familia, porque la abuela pedía que su hijo que estaba en el seminario llegara sacerdote. Y no llegó él, sino que llegué yo. Un nieto. Llegó un nieto, o sea que es parte de la familia. Así que oremos para que tu familia tenga a alguien que pueda ser sacerdote dentro de tu hogar. Entonces usted veía esa dinámica de su papá arrodillado. Sí. Y a usted también se le quedó como eso ahí. Sí, claro, sí, sí. De rodillas, tratábamos de imitarlo. Entonces después yo llego a San Juan de la Maguana y yo descubro que hay un gran amor a la Virgen de la Altagracia, al Espíritu Santo, a San Francisco. Yo dije, no, tengo que rescatar todo esto que es la Altagracia. Y vi que podíamos evangelizar con la imagen de la Altagracia. ¿Qué hicimos nosotros? Sacamos nosotros una imagencita de la Virgen de la Altagracia y el corazón de Jesús. Un cuadrito, los dos juntiticos. Y así vendimos muchos, cientos y miles de cuadritos de eso, para que la gente, cada casa hubiera un cuadrito de la Virgen de la Altagracia y el corazón de Jesús. Otra vez hicimos una 100.000 copias de la Virgen de la Altagracia, 100.000 copias que tenía una explicación de cómo era el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Los detalles. Los detalles. Tenía como siete o ocho detalles, tenía la imagen que repartimos. Y la repartimos a todas, 100.000 repartimos a todas las familias. Entonces, un año, la visita pastoral, entonces yo explicaba a los consejos comunitarios, que son unas 10.000 personas y que estaban en el consejo comunitario, entonces yo le explicaba el cuadro detallado. Iba también con los seminaristas, que iban a la visita pastoral y ya ellos lo hacían bastante mejor que yo, ya explicaban el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Y así se le fue quedando a la gente. ¿De qué año estamos hablando ahí, monseñor? ¿Más o menos? Más como del 2008. O sea que ya usted ahí, cuando usted en la diócesis hacía visitas pastorales y esas acciones de pastoral, incluía el tema de la Virgen de la Altagracia. Claro, sí, sí, porque es que primero un año entero, se lo dedicamos a eso, un año dedicado a eso, ¿no? Y después otro año dedicado también a fomentar la imagencita con el corazón de Jesús. Y otro año también fue a fomentar una virgencita que sacamos también unas 100.000 ejemplares también, porque son 100.000 familias que yo tengo. Y yo creo que uno puede llegar siempre a todas las familias, porque no hay cosas imposibles, sino hombres y mujeres incapaces. Entonces el dinero hay que utilizarlo es para uno llegar a las familias. Entonces, un sticker con pegatina para ponerlo frente a la puerta. Yo soy católico, con la Virgen de la Altagracia. Yo soy católico y yo amo a mi madre, la Virgen de la Altagracia. Una frasecita así. Pero llegó a toda la familia y la pusieron en la puerta de la casa, ¿no? Eso fue también una bendición, porque ya la gente, le molestaba a mucha gente que iban a la casa proponiéndole otras cosas, otras religiones diferentes, y ya eso le servía a ellos de una identificación. Yo soy católico. Y yo amo a la Virgen de la Altagracia. Wow. Y yo lo escuché a usted varias veces decir que era como un pedido que usted hizo como obispo, de que cada católico de la diócesis de San Juan, antes de usted irse como obispo, tuviera esa imagen de la Altagracia. Sí. ¿O casi lo cumplió? Casi, sí. Siempre habrá alguno otro. No, pero muchas, que usted va casi a todas las casas. Ahora, el empeño mío era tratar de sacar la Virgen de la Altagracia de la habitación a la sala, porque la gente tiene su Virgencita de la Altagracia en la habitación, él la tiene trancada, y la Virgen no quiere estar trancada, la Virgen quiere estar en la sala, para que tú des un testimonio, que el que llegue a la casa, a tu casa, diga, ajá, aquí tienen una madre, y esa es nuestra madre. No quiere decir que las quitaran de la habitación y la pusieran ahí, sino que tuvieran dos. Que tuvieran dos en la habitación, porque ya eso es como una cultura religiosa, que la Virgen está en la habitación.
pero que pusieran otra en la sala que era para dar testimonio a la gente de la comunidad y al que llegue que tiene la Virgen de la Altagracia. Entonces, otra vez también hicimos un año muy bonito y fuimos a Higüey, nosotros íbamos a Higüey todos los años. Nosotros tenemos la diócesis completa. La diócesis completa. Siempre íbamos de 5.000 a 6.000 personas. Muchas 156 guaguas, ¿no? Mi 150 madre. A 160 guaguas, ¿no? Las carreteras de San Juan a Higüey llena de autobús. Era nuestro, ¿no? Maravilloso. Y llegábamos allá nosotros, pero el Monseñor nunca nos complació en una cosa, y era que necesitamos que la escalera fuera más ancha para subir a la Virgen de la Altagracia. ¿Cuál Monseñor te dice? Ah, Monseñor, el anterior, mi amigo. Estaba Nicanor de la Rosa, Peña, Nicanor Peña, ¿no? No quería tocar eso, era un patrimonio sagrado y no quería tocarlo, ¿no? Y dije, pero miren otro sitio, y hasta mandaba a buscar a Evaristo cuando estábamos en Aparecida, para que viéramos que Aparecida era grande y subían todo ella arriba, centurado su ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque mi gente duraban siete horas haciendo fila desde el buceo hasta la Virgen de la Altagracia. Siete wow. horas, eso no es justo, ¿no? Es verdad que en esas siete horas se santificaban ellos, pero no es justo tanto tiempo para uno visitar, darle un besito a la madre, ¿no? Pero en ese camino la gente va evangelizándose, sí, y compartiendo. Con otro y compartiendo también, sí. Pero creo que le faltó como a Nicanor, como romper eso, sacar la catedral una vez, un día o dos días, y hacer esa escalera más ancha, un poquito más ancha solamente, ¿no? Bueno, pues una vez Ramón de la Rosa nos entregó un cuadrito, nos regaló a la comisión, a la diócesis, un cuadrito de la Virgen, un cuadro de la Virgen de la Altagracia. ¿Qué hicimos nosotros con ese cuadro? Ese cuadro hicimos un trabajo de llevarlo por toda la diócesis. Cuando íbamos de Higüey para allá, lo dejamos en la primera parroquia, que era la parroquia de La Charca, y ahí lo dejamos, ya no estaban esperando todo para dejárselo ahí un mes o 5, 10 días o 15 días, dependiendo de los distritos parroquiales, para que lo caminaran por todas las comunidades. Wow. Y así la Virgen pasó un año entero recorriendo todas las parroquias. Una Virgen peregrina. Eso fue una cosa maravillosa, porque ahí aprovechamos para explicar lo que era el cuadro. Yo también iba de vez en cuando a esa parroquia a clausurar ya la visita de la Virgen a esa comunidad, a esa parroquia. O sea, fue también una experiencia maravillosa. Entonces, Monseñor, bueno, pues usted se siente complacido cuando ya salió de San Juan como obispo, y como obispo emérito, de esa labor que la madre le pidió, sin saber que la conferencia del episcopado... No, pero eso fue un sueño. Mira, lo del centenario, eso fue la Virgen que no, quería. No, pero espérese, usted no se imaginó que entonces iba a dirigir una comisión especial, sí, que sí, no la conocíamos, porque lo que hemos trabajado en la conferencia del episcopado, sabíamos que ya todo estaba como definido en ese organigrama de la conferencia, y no existía una comisión no. altagraciana. Y salir de San Juan, y entre otras comisiones que usted lleva, sí, pero llevar una de la Virgen de la Altagracia. Pero ¿cómo nació esa? Mira, es que estamos haciendo un libro de turístico de San Juan y de Elías Piña. Dos libros, uno para cada provincia. Y cuando estábamos buscando el Ministerio de Turismo, que nos ofreció 2 millones de pesos para apoyar el libro, después no salió con nada, ¿no? Perdón. Ay, Dios mío. Y le pusimos muchos anuncios ahí de turismo, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Pero Dios permitió eso para un día estar allá y encontramos con Kirsis y le decíamos, Kirsis, mira, esto no nos han dado nada. Y dice, no se preocupe. Pero mira, hay una cosa muy importante. Ella muy entusiasmada. Dijo, ¿qué es lo que es tan importante? Es que dentro de 2 años se va a celebrar la coronación de la Virgen de la Altagracia. Los 100 años de la coronación. Los 100 años de la coronación. Y digo, ¿y qué es eso? Y dice, oh no, que hace 100 años no sabíamos nada, ni yo no sabía nada, casi ninguno de los obispos sabíamos nada. No estábamos en aquel tiempo todavía, tú sabes. Sí. Y es que hace 100 años que la Virgen fue, y me explicó el acontecimiento tan importante, y que había que hacer un libro. Como yo andaba con Alcide y estamos haciendo libros, ah, pues aquí está el autor del libro. Entonces ya Alcide, ok, ponte en eso. Y Alcide se puso en eso, se trancó la pandemia, se trancó empezó ese proceso de investigación. Bueno, Alcide comenzó entonces a investigar dónde había algo que salía de la Altagracia, y puso gente también a investigar, a buscar, y entonces en el Archivo General de la Nación. En el Archivo General. Y es que había trabajado ahí y tenía muchos amigos, y comenzaron a buscar en ese archivo todo, y encontró muchísimos documentos que no sabíamos, que no estaban como a la luz pública. Y ahí fue que salió cómo fue
lo de la Virgen de la Altagracia, documentos, todo lo que pasó. Y lo que se había vivido en 1922. Ah, sí, sí. Que se había quedado guardado en archivo guardado ahí, pero ni siquiera la iglesia lo tenía, digamos, actualizado, sí, y se había desconectado de ese momento de la historia. Sí, por eso que nosotros cuando comenzamos la comisión hicimos un video que está en YouTube, un video sobre ese acontecimiento tan importante, y se pasó por todos los canales de televisión. Lo pagamos nosotros, costó 700 mil pesos hacer ese video, pero hizo una buena motivación a todo el país de lo que pasó en aquel tiempo, y que este tiempo no podía quedarse menos. Bueno, vamos a ver un poquito de ese video, y les voy a dejar el enlace, los que nos están mirando a través de YouTube, sí, les voy a dejar un poquito de ese video para que ustedes después lo vean completo, detenidamente, y ahí ustedes vean cómo esa investigación que se hizo para actualizarlo al 2022, uh-huh, un hecho tan trascendental de aquel momento, lo volvimos a hacer otro hecho trascendental en el 2022. Pero mire un poco este video. Hechos relevantes de la coronación de 1922. El 16 de enero de 1922, el Cabildo de Santo Domingo en Pleno le confirió al arzobispo Adolfo Alejandro Nouel el título de hijo preclaro de la ciudad, designando con su nombre a la antigua calle de Santo Tomás. El acto de declaración de hijo distinguido de la capital primada de América formaría parte de los actos conmemorativos de la coronación canónica a Nuestra Señora de la Altagracia, solicitando el arzobispo, en su humildad, que no fuera dentro de los festejos porque solo a la Santísima Virgen se le debía honrar durante esos días. Disposiciones desde la coronación. El arzobispo Nouel, feliz por el éxito de la canónica coronación a Nuestra Señora de la Altagracia, dispuso una serie de acciones y cumplimientos. Ordenó que a partir de la fecha, cada 21 de mes, el santuario de Higüey y en su nueva iglesia de Santo Domingo y en todos los templos del interior del país fueran celebradas misas de agradecimiento por la solemne coronación. Concedió 100 días de indulgencias a todos los fieles que asistieron a cada acto de la coronación. Ordenó que se conmemorara cada 15 de agosto, fecha de la canónica coronación, cultos especiales en su recuerdo. Que los aniversarios revistieran una mayor solemnidad en los santuarios de Higüey, Bayaguana y Santo Cerro, en las parroquias de la Altagracia de Santiago de los Caballeros y en su templo de Santo Domingo con el mayor esplendor posible. Después de los actos de la canónica coronación, hubo homenajes, entregas de medallas, reconocimientos por el feliz término de tan grandioso evento, considerado como el acto religioso más relevante, suntuoso y solemne, realizado en la nación dominicana. Y también, después de ver un momento de ese documental, también queda registrado en el YouTube de varios canales el momento que vivimos, tanto en aire, tierra y mar. Aire, mar y tierra, al inicio del año 2022. Y sí, también queda registrado la gran celebración, entonces, del centenario, que usted lo puede ver en los enlaces que le dejo. Búsquenlo, Unidos por la Altagracia. Pero y, tenemos, también, señor, y también hay otro video que hemos mandado a hacer ahora, que ya también salió carito también, no sé, 100 mil pesos, otro video que recoge todo el centenario.
todo lo que se pasó hizo en el centenario. Ah, pero eso sí hay eso que esperarlo. Eso qué está bueno. Y en el libro, que estamos haciendo, que ahí va a salir el enlace donde usted puede encontrar eso. Porque estamos haciendo un libro, tú sabes, de que va a recoger todo lo que fue el centenario hasta el año, hasta este año. Bueno, yo la verdad que cuando usted menciona eso, me viene a la mente esos momentos tan intensos que vivimos. Yo me involucré a pedido de Monseñor, de Sonia y de la propia conferencia, en toda la parte mediática, fotografía, y la verdad que hicimos un equipo de comunicadores que tuvimos ahí. Hay fotos maravillosas, sí, que no saldrán en los libros, pero hicimos miles y miles de fotos que quedan para la historia. Pero muchas de esas van a salir en el libro. Sí, también, sí, sí, también. Sí, nos sí involucramos varios fotógrafos y bueno, los canales lo acogieron muy bien. Yo me acuerdo que ese día, Monseñor, un saludo a Ángel, director de Color Visión. Él me llamó de Color Visión. Estamos conectados en vivo con ese gran acontecimiento. Un lunes en la mañana. Haber vivido eso, la verdad que fue muy maravilloso. Pero la verdad es que los medios de comunicación se volcaron. Cuando la gente dice la de la fe y que la fe... Mire, la fe es ponerse a la disposición de hacer el bien. Eso es la fe. ¿Qué no es la fe? El que lleva un proyecto en contra del bien. Eso no es fe, eso es maldad. Pero todo el que lleva, el que se suma a los proyectos de bien, ese está actuando según la fe y está evangelizando, porque evangelizar es producir buenas noticias. Y todo el que hace el bien está produciendo al mundo entero una buena noticia. Está lanzando y está creando una manera de vivir nueva, de que se puede vivir haciendo el bien, con sacrificio siempre, eso sí. Entonces, Monseñor, las cosas se fueron como las fichas fueron cayendo en su lugar, y el Señor dispuso que la Iglesia Dominicana creara una comisión. Nosotros que ya hemos estado trabajando en toda esta estructura pastoral de la conferencia durante tantos años, no es muy común ver que se generara una nueva comisión. Uno tiene los ¿cómo se llama? Los organigramas en la mano, y le faltaba ese cuadrito que dijera comisión de la Virgen de la Altagracia. De la Virgen de la Altagracia. Unidos por la Altagracia. Cuénteme de por qué la Iglesia decide hacer esto. ¿Cómo comenzó eso, no? Cuando yo me entero ya de la fiesta, comienzo yo a ver qué es lo que pasó en aquel tiempo y vi que esto era un crecimiento tan importante, yo en la reunión de la conferencia comunico la importancia de ese acontecimiento de que va a pasar dentro de 2 años aquí en el país. Eso fue en el 2020. En el 2019, por ahí. 19-20. ¿No? En julio del 19. Sin saber que ahí venía la pandemia. Sin saber. Entonces ahí comenzaron los obispos y dijeron, no, pero este es el momento de gracia. Y la importancia de la conferencia de los obispos es que saben cómo distinguir el momento histórico, el momento en que el Señor quiere dar a demostrar que Él está vivo, que su madre está viva y que se podemos evangelizar en todos los momentos, ¿no? Enseguida cooptaron y dicen, no, pero vamos a hacer esto. Y enseguida dijeron, fueron más allá, vamos a determinar un año jubilar altagraciano. Ya, muy bien. Y vamos a hacer entonces una comisión para el centenario. Ok. Y después dijeron, encárgate tú. Como hacen así siempre los obispos. Cuando ven que uno propone una cosa, la idea, encárgate tú. Pues ya me encargué yo. Y como ya era emérito, tenía más tiempo. Que no hubiera tenido ese tiempo si estuviera a cargo de la diócesis, pues tenía mi plan de visita pastoral. Entonces ya uno es emérito, entonces ya uno hace más una programación a su estilo, a su manera, ¿no? Entonces ya yo me dediqué más a trabajar de lleno con este grupo. Se unieron mucha gente. Yo le iba a decir que un día entro yo a la oficina y me dice, Monseñor, hey, ya tú eres parte de la comisión. Entonces, así usted fue pescando. Se fue pescando. Teníamos también Alcide, que Alcide ha sido periodista, conoce mucha gente de Santo Domingo, muchas instituciones, y apoyó muchísimo, porque ya él fue, ya tenía la puerta abierta, donde quiera que íbamos, ya alguien lo conocía a él. Sí, porque tenía programa. No, un tremendo trabajo de Alcide. Sí, tremendo trabajo, sí. Entonces ya fuimos involucrando a todas las instituciones, sea de la sociedad civil como del gobierno. Y todo el mundo nos abrió la puerta. No, y una cosa, Monseñor, con todo esto han salido altagracianos que uno dice, ¿y dónde estaban estos altagracianos? Sí. Por ejemplo, el grupo de aviadores, que aquí en esta propia casa cuando nos sentamos, eran devotos de la Virgen de la Altagracia mientras volaban en sus aviones, con los cuales volamos con la Virgen de la Altagracia. Sí. Déjeme ver si encuentro por ahí unas fotos de esa
esos lienzos de la Virgen de la Altagracia, de Monseñor de la Rosa, yo los puse en los aviones y volaron volaron. Hasta que hicimos ese gran evento de aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra, sí. Entonces comienza esa comisión. Y comenzamos esa comisión ya. Con el plan de centenario. De centenario. Hicimos una programación, o sea, dentro de todas las comisiones nacionales tienen su programación. Entonces ya nos incluimos en la programación nacional y ahí aparece ya desde el año 2021 la programación nacional. Y el año también 22 y 23 y 24 también aparece la programación. Porque hay que trabajar programado, porque el que no programa, lo programa. ¿Tú quieres que te programe la vida? No programa. No programe y tú verás que te van a programar la vida. Ay, o sea, uno tiene que programar, ir delante. La programación es el sueño que quiere el Señor a partir de la Biblia, la palabra, la reflexión lo que Dios quiere, está inspirando en el momento, el sueño. Y ese sueño, hacerlo realidad, llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo podemos hacer a la práctica? ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Qué hay que hacer para hacer esto? Y después ya viene cosechar y después dar gracias a Dios. Porque si tú te lanzas, mire, todo el que se lanza, cosecha, llega a la meta. Todo el que se lanza y persevera. Entonces es importante lanzarse. A veces uno tiene idea maravillosa, pero dice, eso es muy imposible. Recuerda, no hay cosas imposibles, sino hombres y mujeres incapaces. ¿Se recuerda esa frasecita? La voy a estar repitiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante para la vida de nosotros. No hay cosas imposibles, sino hombres y mujeres incapaces. Bueno, y la iglesia nos enseña, incluso a las familias, a los movimientos, a las pastorales, que tenemos que hacer esas planificaciones. Y yo he oído en reuniones que he estado del CELAN y todo eso, que aplauden ese, y usted fue director, presidente muchos años del Instituto Nacional de Pastoral, sí. Ese plan de pastoral, es una iglesia que se muy prepara, organizada. Es un esfuerzo enorme. Mire, esta es la única y conferencia que tenemos 42 años haciendo planes de trabajo ininterrumpido, son muchos. Mucha gente cree que es meramente de llenar formulario y cosas de eso, pero no. Es mirar lo que el Señor nos pide para que lo hagamos caminando juntos. A propósito de ahora, de todo este tiempo de sinodalidad, lo que el Papa nos está diciendo es todo lo que hacemos, pero vamos a hacerlo cada vez más juntos. Y eso lo que hemos hecho nosotros, caminar juntos, que eso ya lo aprendimos en el Vaticano II. Eso del Papa no es nuevo. Claro. O sea, él está poniendo en práctica el Vaticano II. Por eso todo está ahí en una iglesia que trata de trabajar todo a partir de conferencias, de comisiones, de consejos. Así que funciona la iglesia. Una iglesia que dialoga y que resuelve, no juntos, sino todos juntos y caminando en una dirección. Entonces lo bonito es que ahora de repente, a partir del año 19-20, se integra el tema altagraciano en este plan de pastoral y se planifican estos años, usted dice, incluso hasta el 24. Sí. O sea, que no culminó con la fiesta en el 22. No, ay no. Y siguieron para adelante. Y bueno, fue que el Instituto Nacional de Pastoral, que está conformado por todos los vicarios pastorales de todas las diócesis, se unieron y tomaron esto como algo suyo. Que uno piensa, bueno, son otras mentes, pero primero se convencieron los obispos, después el Instituto de Pastoral, nos juntamos con ellos y acogieron una idea estupenda, y después eso se multiplica en la diócesis, porque el vicario de pastoral tiene contacto con el plan de pastoral de su diócesis, y es que pone la gente en movimiento. Entonces nosotros fuimos los canales, respetando los canales de arriba hacia abajo, y después buscamos en UNILCA también todos los movimientos. Entonces ya también todos los movimientos también se frascaron en esto. No, fue muy bonito en ese encuentro nacional de pastoral, me acuerdo, que se le entregó una virgen a cada diócesis, a cada comisión. Porque el día que se abrió la puerta, que conseguimos un permiso para que haya indulgencia plenaria a todos los que participaran en esa actividad, ya, un permiso de la Santa Sede. La Santa Sede. No, usted no habla de un permiso aquí, usted va a hablar de un permiso que hubo que tramitarlo en la Santa Sede. Así. Y entonces cuando llegamos a Higüey, ahí llevamos 12 vírgenes que la bendecimos, fue el nuncio, fue, y la bendijo, y la entregamos para 11 diócesis del país. Por ahí estaban los de Nueva York, una comisión como de 20 personas con el padre. Al frente de eso, el padre. Sí, allá. Sí. Estuvimos hablando con él. Sí. Y entonces la dimos a ellos, le llevaron. Ah, pues hicieron una fiesta grandísima allá, hicieron un plan de trabajo. El cardenal Doran sacó una circular diciendo a todas las parroquias: abre la puerta a la Virgen de la Altagracia.
y se la abrieron. Yo fui allá y pusimos la Virgen en la catedral, que no tenía un sitio para la Virgen. También lo estatuimos ese sitio. Y dice, esta Virgen sí, la vamos a dejar aquí. Pues se abrieron todas las puertas. Yo estuve visitando también las parroquias, haciendo retiro con ella. El padre Isaac también hizo retiros también allá. O sea que por todos los lados. He estado fue a Qatar, en Nueva York. Fue a Jamaica, fue a Puerto Rico. A México. A Brasil. La llevamos a todos los sitios, wow. La Virgen de la Altagracia. Y ahora eso está en todos los sitios, la Virgen de la Altagracia. Qué maravilla. Tú la encontraste por ahí. ¿Eh? ¿Tú la encontraste por ahí? Para yo estuve por ahí, pero estuve en Lawrence los otros días, en una parroquia muy grande. Hay una virgencita muy chiquitica y yo le propuse al párroco y hasta ofrecí, no se preocupe, aquí vamos a hacer un mini congreso altagraciano y estamos buscándole la vuelta a ver si se puede. ¿Para allá vamos? Vamos para allá. Entonces, bueno, monseñor, después que se dio planes, que se vio eso, que lo celebramos, muchos pensaron, se acabó ahí la comisión y se acabó el trabajo altagraciano. No, entonces ya presenté. Y ese fue el encendido de motores. Yo presenté entonces los resultados ante la conferencia y tenemos dos opciones. Esto muere aquí o seguimos con comisión. Sigan adelante como comisión. Los obispos siempre hay dinámicos. Es que la mamá hay que tenerla en un sitio especial. Aquí miren qué bonita está Virgen. Entonces la conferencia del episcopado decidió tener su esquina altagraciana. Sí. Y tenemos reservado una oficina bien linda en la conferencia del episcopado dominicano. Y ahí tenemos de todo, cosas de la Virgen de la Altagracia, enciendo medallas, rosarios, láminas. Todo la Virgen de la Altagracia tenemos ahí, además de Higüey, que también tiene su librería muy buena y otros sitios, pero ahí también tú encuentras muchas cosas y libros que hemos editado también lo encuentras ahí. Bueno, eso es importante, queda delegado ese libro que actualiza la devoción altagraciana en la República Dominicana con los últimos estudios que esa comisión también pudo hacer. Sí. Con la hermana Ángela, con Monseñor Versosa, con el obispo de Higüey, etcétera. Y trayendo también un legado que ya venía de Monseñor Pepén, de Las Rosas, etcétera. Entonces ahí se acaban muchas tradiciones que había antes. También se fueron quedando atrás. Por ejemplo, se decía que la Virgen de la Altagracia vino de Extremadura. Entonces ahí pusimos, fuimos allá y buscamos, ¿cuál es la Virgen de Extremadura, de la Altagracia? Y es una Virgen sola, parada, con un niño grande, que no tiene nada que ver con la Virgen nuestra. Dice, no, es por aquí, no es. Es como decían también de la Virgen de Guadalupe, que decían, no, eso viene de España. Pero cuando fueron a buscarla de España, ay, pero no se parecen en nada. Claro. Entonces en el libro demostramos que no se parecen en nada. Y también los obispos hicieron una carta pastoral muy linda donde decía que esa tradición, que le llaman leyenda, porque esa es la palabra que utilizó el que la hizo, esa tradición oral, no escrita, refleja el estudio, la investigación de todas las personas que dieron su testimonio para decir cómo fue el origen de la Virgen de la Altagracia. ¡Qué maravilla! Entonces los obispos dicen, no es una leyenda, es una tradición. ¿Y ese libro está ahí en la oficina? Eso es el libro de la Altagracia, ahí lo dice todo. Los que quieran ese libro, vayan a la conferencia del Episcopado. Y ahí está todo, sí, sí. Monseñor, entonces, bueno, seguimos trabajando y surge un tema que no estaba como en boca de nadie, y es la palabra Olloncito. Y de repente, de no mencionar Olloncito, ahora hemos estado mencionando, visitando, e hicimos la última misa, que usted la puede encontrar también en nuestro canal YouTube de Televida, y este espacio Iglesia en Salida, pues ha querido darle seguimiento a lo que está pasando. ¿De dónde que surge esto de Olloncito? Bueno, es que la tradición antigua, la gente se quedó con el naranjo, con el naranjo en Higüey. En Higüey. ¿Pero de dónde vino el naranjo? El naranjo vino porque el papá de la niña, que fue la que se soñó con la Virgen de la Altagracia, el papá la trajo. ¿Y de dónde la trajo? La niña le pidió que se la trajera de la capital. Y en la capital no encontró, ni nadie sabía ni conocía que era la Virgen de la Altagracia. Pero de regreso, una posada en Olloncito, en Boca de los Ríos, ahí está, hay una, la calle que pasa enfrente se llama Calle La Altagracia. Ajá. Y ese terreno de unas 60 tareas de tierra se llama el terreno de la Virgen. O sea que todo eso da que si tú tienes terreno y tienes la calle y todo es Altagracia, ¿qué quiere decir? Que esa tradición antigua tiene una raíz histórica, geográfica, que te dice que esa narración tiene mucho vestigio de la veracidad.
Entonces ahí, en Olloncito, ya descubrimos, Monseñor Osorio fue el primero que nos dijo, mire, ese terreno está allá, él era de allá, obispo de allá, ese terreno había sido obispo de San Pedro, ese terreno está en San Pedro y nos invitó para que fuéramos a ver el Olloncito. Vivo en un sitio maravilloso y todo reservado más de 500 años, terreno de la Virgen, con la calle de la Altagracia enfrente. Dijeron, no, pero ven acá, aquí hay que hacer algo. Entonces nos propusimos dejar el legado. Así como en el año 1922 se dejó una iglesia, la iglesia de la Altagracia, aquí en la capital. Santuario que está santuario, en la Agostos. Sí. Entonces vamos ahora a dejar el legado, va a ser ahora el Camino de la Altagracia. Ajá. El Camino de la Altagracia va a tener ese centro, ese templo que se va a llamar el Santuario de la Virgen de la Altagracia, la Posada de la Altagracia. Así la vamos a llamar, Posada. Entonces ahí hay una iglesia que están buscando fondos para hacerla y don Tato Bisonó dijo, no, esa la voy a hacer yo. Así que don Tato Bisonó ya está terminando su iglesia. Wow. Entonces con el dinero que tenemos, lo que estamos haciendo es preparando todo el ambiente, el escenario, todo, con grama, con árboles, con cosas. Son 2 millones de pesos que costaba, yo sabía que eso costaba tanto, pero 2 millones de pesos es. Y te vamos a hacer también una alegoría. Una Ajá. alegoría a los pasajes, de los pasajes que nos narran cómo fue el culto de la Virgen de la Altagracia. Que uno va a ser Olloncito, que es el comienzo, entregando la Virgencita, el viejito aquel que se aparece, dice, el hombre dice, aquí estaba buscando, pero no aparece Santo Domingo. Y dice, viejito, sí, aquí tengo yo. Y dice, es suya, llévesela a su hija. ¿Cuánto le doy? No, no, eso es de su hija. Un regalo de Dios a su hija. Y después llegó a Higüey. En Higüey fue que ya, ahí fue donde floreció el naranjo. Esa es otra historia también que bueno contarla. En San Dionisio, ahí está toda esa historia. Sí. Sí, que no es San Dionisio, ese es el Santuario de la Altagracia. Claro. Eso tiene su historia. Eso es otra historia. Otro programa aparte para mencionar por qué San Dionisio. O sea que hay muchas cosas que quedan. Bueno, pero quedémonos con Olloncito, que ahora es lo más importante. Pero, Monseñor, lo bueno de esto es que esta celebración del centenario nos ha traído a retraer, a escarbar. Sí, la historia, sí. ¿Por qué ha pasado todo eso? ¿Por qué? Y que confirma, se ha confirmado, o sea, la iglesia del siglo XXI está confirmando los hechos históricos marianos desde la aparición del cuadro hasta nuestros días. Eso es un momento. Ahí aparece hasta quién fue que hizo el templo allá en 1557, cuando el quinto vuelo de Simón Bolívar logró que el rey de España le ayudara. Estamos haciendo su templo, el segundo templo, porque el primer templo es el que había de madera, de tablita, ¿no? Y ese fue el primer santuario de América dedicado a la Virgen María. Entonces, wow. Ahí después se hizo el otro grande y él le dice al rey de España, si usted ayuda a tener este templo, usted puede estar seguro que ella le va a conceder lo que usted le pida. Porque aquí todo el que viene a Higüey buscando el favor de la madre no se va con la mano vacía. Wow. Y consiguió todos los cuartos, se lo dieron todos los cuartos. Qué historia. Sí. Entonces, en Olloncito, ahí ya vamos a ver un santuario, que ese santuario no es muy grande, quizás para 400 personas, pero en el patio y todo pueden caber en el patio y santuario unas 2.000 o 3.000 personas. O sea que cualquier peregrinación puede hacerse. Usted me habla del Camino de la Altagracia. Entonces, para allá voy. Entonces, el Camino de la Altagracia es lo que va a dar a Higüey más preponderancia, porque ahora va a quedar. Ese camino comienza en el Santuario de Cristo de los Milagros de Bayaguana. Porque no está muy lejos. Que es una cosa, no, a una, menos de una un día hora. De viaje a pie. Ah, o sea, un día, no, pero en vehículo está. No, a 10 minutos, 15 minutos. 15, bueno, si la carretera está buena. Está buena, sí. Sí, son como 20 kilómetros. Exacto, son 20 kilómetros del Santuario de Santo Cristo de Bayaguana. Sí, bueno, el Cristo de los Milagros, mire, eso está lindísimo. Sí. Es una obra grande que ha hecho la iglesia y el gobierno ha ayudado mucho. Y mucha gente todavía no lo conoce. No, no, eso hay que conocerlo. Entonces, de ahí, yo te propongo a ti la siguiente ruta. Si tú vas a Higüey, tú puedes ir al Cristo de los Milagros y de ahí tú sigues después a Olloncito, o sea, a la Posada de Olloncito, y de ahí tú vas a ver, después va a pasar, están haciendo la carretera para llegar hasta Hato Mayor del Rey. Esa carretera es un compromiso del gobierno, que se lo pedimos nosotros, que no puede hacer quedar mal el presidente, ni la primera dama, que es la primera que ha estado en eso.
Así que es un compromiso de nosotros como iglesia, ay, como gobierno. Rosa, y doña Rosa, sí. Eso es también un pedido de doña Rosa de Mejía. Eso no puede fallar. El puente va lento, se está trabajando, pero va lento. Yo la caminé, es importante. Entonces, y tan bonito, monseñor, todo por ahí y también. Y todo es tan lindo. Entonces tú vas a llegar después a Tomayor del Rey. A Tomayor del Rey tiene el Santuario de las Mercedes. Es de los primeros santuarios que hay dedicado a la Virgen de las Mercedes. De los primeros, yo creo que hasta el primero una ruta mariana. Creo que hasta el primero que es de Santo Cerro. O sea, hay que averiguar. Sí, antiquísimo. Entonces, vamos a estudiarlo eso. Sí, otro tema pendiente. Pero ahí tenemos un parque que todo habla del rey, ¿sabes? Es Hato Mayor del Rey. Del Rey. Y todo es corona, lindísimo. Mire, lindísimo. Entonces, de ahí tú pasas pasamos al Ceibo, a la Cruz del Ceibo, que también es famosa esa cruz. Y de ahí pasamos entonces al Santuario de la Altagracia. Que ya tiene una devoción y ¿cómo se llama? Y peregrinaciones, mucho. Sí. O sea, que se están conectando zonas que tenían como devociones zonales, pero ahora ese camino lo que está planteando es unir todas esas devociones y peregrinaciones en un gran camino. Bueno, yo el año pasado estuve haciendo un mini Camino de Santiago y pueden ver el programa que hice de Iglesia en Salida recientemente, el Día de Santiago Apóstol. Y me acordaba, monseñor, caminando allá, Dios mío, esto es lo que monseñor está hablando de poder realizar hasta que uno llega a Santiago de Compostela con el corazón hinchado, pero que se le viene hinchando de esos lugares previos. Sí. Esa es la idea con el Camino de la Altagracia. Eso, y que tú vas a llegar al Santuario de la Altagracia, no a la Basílica. Tú vas a llegar al Santuario de la Altagracia. Y de Santuario de la Altagracia, después tú vas a hacer tu penitencia para llegar hasta la Basílica. En ese camino, eso es lindísimo. Mire, monseñor. Ya mucha gente lo están haciendo a pie. Ahora, también tú puedes hacerlo de la otra manera, que tú puedes ir a Higüey por la mañana y tú participas de la misa allá, y después en la tarde, si es en vehículo, tú haces tu recorrido y llegas hasta Olloncito, caminando al revés por el Ceibo y por Hato Mayor. O sea, tú puedes buscarlo de las dos maneras. El Cristo del Milagro te lleva a su Madre de la Altagracia. O la Madre de la Altagracia te va a conducir a su Hijo Jesucristo para que tú hagas lo que Él te pide. ¿Tú ves? No, pero más fácil, monseñor, mire. Usted va a visitar a la Madre, lo va a llevar al Hijo. Usted visita al Hijo, lo va a llevar a la Madre. Sí, eso va parejo todo. Qué maravilla, monseñor. Eso va a quedar. Ah, pues entonces la comisión está trabajando fuerte, ¿sí? Hoy todavía sigue. Nos queda todavía ya Dostin nos va a hacer la pintura. De la alegoría. ¡Wow! Sí, no, eso cuando vayamos a inaugurar ese. Y lo grande es ese santuario, que es lindísimo, hay que agradecer mucho. Hay que hacer un monumento, hay que sea espiritual a don Tato Bisonó, en el corazón. Yo se lo hago en el corazón, por todo lo que es la generosidad de él, de su familia y de su empresa, para hacer que tengamos ese templo en Olloncito. Pero también en el fondo, ver una imagen de la Altagracia de 4 metros, wow. De 4 metros, ya hecha en un material que no se daña, ¿no? O sea, eso va a ser lindísimo, esa imagen. Eso quiere decir, monseñor, que esa celebración del centenario tocó el corazón de muchas personas. Usted me está hablando de un empresario reconocido de la República Dominicana de la Construcción que decide él y se compromete en esa fiesta del centenario. Para hacer esto, pero ahí también muchas personas en diferentes escenarios, militares, estos aviadores, el general Febrillé que nos facilitó. El piloto. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo Miguel Torres, pero con Febrillé esa misa, monseñor, de la Altagracia en el Pico Duarte. Ah, eso fue primera lindísimo. Vez. Eso es. Y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Está un rayo de luz, no vino ahí. No, monseñor, y además... Fue la misa para celebrar ese aire, mar y tierra en el pico más alto de toda la Antillas. Yo me acuerdo ahí estuvimos orando por todas las Antillas. Sí, que el general quería que fuera el 21 de enero, pero lógicamente ese día no se podía. Decidimos hacerlo un 18, la misa votiva del 21, la celebramos, y usted con los ornamentos de la Virgen de la Altagracia. Y el público éramos el general, el coronel Torres y nosotros, y el camarógrafo, usted y yo. Pero la verdad fue una experiencia que él me ha externado, que quiere volver a hacerla. Y es importante... Oye, pero después de esa misa lo pusieron hasta jefe de... Monseñor, lo que le pasó a Febrillé fue... pero fue el día después de la misa del centenario. Al general Febrillé
yo le había pedido que nos ayudara en la seguridad. La Virgen de Altagracia nos la llevamos en un helicóptero hasta Higüey, después que salimos del estadio. Pero yo quería como que hubiera un segundo helicóptero de seguridad, por si acaso, y le pedí que él fuera el custodio aéreo, le dije. Él era entonces el director del CESAC, que era seguridad aérea. Sí. Y me acuerdo cuando nosotros llegamos a Higüey, que la Virgen no había entrado, venía de San Dionisio caminando. Ya él iba camino al helicóptero para devolverse, pero la Virgen iba entrando. Y él me dijo, no, yo tengo que esperar a que ella entre a su casa para yo irme. Y visitamos el museo. Eso era el 15. En la tarde. ¿Fue el 15? No, sí, fue el 20. La llevamos el 15 allá en la tarde, fue. Exacto. En helicóptero. Entonces, al otro día, sale el decreto. Febrillé, jefe de la Fuerza Aérea. Lo más bonito fue, Monseñor, como él nos invitó a su despacho. Sí. Y ahí estaba, le regalamos la Virgen con el icono, el lienzo, sí. Y él la puso en su despacho y dijo, ella me va a acompañar en toda mi gestión. Sí. Entonces el Señor tocó el corazón, la madre también, a muchas personas para esa celebración. Y hemos seguido trabajando. Hemos seguido todo también los colaboradores de la comisión, pues de cerca. Usted sabe que puede contar con nosotros, con nuestros medios. Televida pues ha intentado y me consta también que no, varios... No, Televida, Televida se volcó. Sí, no, hicimos un trabajo. Televida, pero todo es... Sí, no, ahí nos unimos todos, la voz de María todo, también. Todo. Y se nos han sumado... En el montaje también el concierto con las canciones que concursaron. Wow, Monseñor, sí, en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, eso fue formidable, a casa llena. Fueron cosa de calidad. Fueron dos obras de teatro muy importantes. Esa, digo tres, o una más chiquitica. Esa ahí en el Teatro Nacional. Pero la otra que hicimos antes de eso, en la Basílica Mayor, Santa María la Mayor. Ay, con Natalie Peña Comas. Con Natalie Peña Comas, wow. Y su familia, sus hermanas. Eso tuvimos muchos problemas porque allá los jefes, rectores de basílica ponen mucha traba y no se puede hacer esto, pero se hizo, pues allá estaba él en primera fila, era un monseñor, en primera fila, gozándose de que por primera vez se le llenaba, después de la pandemia, se le llenaba la basílica Santa María la Mayor con canciones a la madre. Que vamos Santa a recordar que es una de las cuatro basílicas papales. Sí. Hay que dar muchas gracias por Natalie también, el trabajo que hizo Natalie cantando también una Ave María antes, sí. Para preparando el ambiente también, lo cantó desde el Vaticano, o sea que fue una hubo colaboración por todo, eso salió. Usted dijo tres, nos mencionó dos. Ah, el más chiquito de todo, es una obra de teatro, la Virgen de la Niña de Trejo, que se celebró los estudiantes de COMSA, de la estudiante, sí. Lo celebramos en la Casa San Pablo. La Casa San Pablo, sí. También, a casa llena también. Eso fue formidable también. Ese no, más chiquita, ha quedado un legado cultural también. Sí, sí. Porque una de las cosas que la Comisión de Unidos por Altagracia decía es que el pueblo dominicano en su aspecto cultural le tenía un lugar especial a la Virgen de la Altagracia, que era como una devoción distinta a la de fe y religiosa que tenemos nosotros los cristianos. El pueblo le tiene una devoción cultural a la Virgen. Sí. Y por eso también lo de los toros, también, que sí. Vamos a caer en el último tema de este programa especial, pero quiero cerrar esa parte con que nosotros ese año pusimos a la Virgen de la Altagracia en el tapete de la República Dominicana. Y muchos se preguntaron, oye, los católicos van a hacer un lunes de verano de agosto, que muchos decimos, ¿sí o no? Mucho sol. Mucho sol. 70 mil personas. Y día de trabajo. Y día, un lunes. Y no conseguimos, que hicimos que nos declararan día no laborable. Y gracias a la Virgen no lo conseguimos. Gracias a ella. Conseguimos 200 mil personas. No cabían, hubiéramos tenido un problema. Porque de hecho no cupieron todos, se quedaron adentro de los... No pudieron subir arriba a las gradas. Sí. Quedaron miles de personas se quedaron en el camino. Y hay que decir que realmente nosotros... Yo pienso que sí, que lo que nos habíamos planteado celebrar se logró. Que el Señor hizo, y el Papa envía un delegado. Un delegado, sí. Que después nos hemos hecho una amistad tan buena como el señor Edgar Peña Parra, que es la tercera ficha en el Vaticano, es el sustituto de la Secretaría... De Relaciones Exteriores. De Relaciones. Cuando yo fui a hacer la cobertura del sínodo el año pasado a Roma, él me había dado su teléfono y me dijo que cuando fuera a Roma
le escribiera para él brindarme un café. Monseñor me recibió en su despacho en la Secretaría de Estado y estuvimos toda una hora hablando y la mitad del tiempo fue contando todo eso. Y déjeme decir, ¿sabe cómo salió él? Ah, sí, perdón. Me concedió una entrevista especial para Televida en la Anunciatura y allí hablamos muchas cosas y después me llamó pidiéndome autorización para publicar esa entrevista en Vatican News. Y sí, ahí sale la entrevista que yo le hice en la Anunciatura con Monseñor Peña Parra, que me acogió y constantemente pues nos hablamos. Hace un saludo especial, que él es venezolano, oramos por su la situación de su país. Pero ¿sabes cómo salió eso, no? Estamos nosotros en Roma. Fuimos a concierto de Natalie Peña. Estaba Kirsis y allá estaba el padre José Ramón Santana. Y estábamos allá que cuando vamos a ver a Parra para ver el delegado, que el papá nos ha mandado el delegado, que el papá iba a venir, que si iba a venir no iba a venir. Pero la carta que nos mandó era la conferencia, era una carta muy ambigua, que muchas gracias por la invitación, pero nos dejó así, mareado. Entonces cuando yo le pregunto, mire, nosotros estamos esperando al papa ya, ¿cómo el papa? Eso es 2 o 3 años que hay que esperar. Y decir, pero usted tiene la carta que usted mismo contestó, esa carta ahí diciendo eso hace ya más de un año, y estamos esperando que vaya él. No, no, él no va a poder ir. Bueno, pues tengo que mandar un delegado. ¿Y por qué no hay delegado tampoco todavía? No hay delegado. Y dice Kirsi. Bueno, pues nosotros hemos puesto de acuerdo. Hablamos con el señor Castro, que lo conocía a él. El único que lo conocía era bien, era Castro. Me dijo que si lo hubiéramos conseguido a él, hubiera sido muy bueno. Entonces ya teníamos ya esa ficha debajo de la manga, ¿no? Y se dice Kirsi. Pero mire, nosotros hemos puesto de acuerdo allá. ¿Qué delegado sea usted? Ay, yo no puedo. Si el Papa no me manda. No, pues le escribimos al Papa. Ah, bueno, si ustedes le escriben al Papa, está bien. Ahí mismo nos fuimos los donde estábamos viviendo con los hicimos la cartica, al día siguiente se la llevamos a él, el siguiente se la llevó y enseguida aprobado. El Papa lo aprobó a él. O sea, todo salió así. Qué maravilla. A petición, porque pensamos que eso estaba ya caminando en Roma, este delegado que iba a ser. Entonces, en vez de salir un cardenal medio viejito, que hubiera aquí, hubiera que llevarlo con bastón y eso, a subir al altar, nos manda un hombre todo. No, es un latinoamericano. Latinoamericano, el tercer hombre aquí en el Vaticano. Por eso, según lo que yo hablé con él, eso incluso le cambió muchas cosas. Cuando él me daba la entrevista, me decía, mira, yo no doy entrevistas. Mi cargo no es de dar entrevistas, ni yo estoy mucho. Pero no sé por qué. Además, Monseñor, lo que le pasó a Monseñor Peña Parra fue que en vez de entrar por la entrada principal en el estadio, entró por detrás y de repente, que lo estamos esperando con toda la delegación delante, él entra solo entre la gente. Sí. Y mucha gente ni sabía que ese era el delegado papal. Y él tuvo un contacto cercano a la gente que no sabía quién era y le permitió saludar, hablar, entrar por los baños, por la parte donde estaban todos los baños desechables, por ahí sí, todo sí. Eso. Y él vio también esa la fe de la gente. La fe de la gente que con ese sol. No, la verdad es que me dijo que se sintió muy bien aquí. Entonces, Monseñor, cerramos ese ciclo. Y todo parece ser que ya el 24. Pero ahora ya hay un libro que va a salir ahí. Ah, sí, usted lo dijo ahorita. O sea, que no, viene un libro que va a contar. Es un libro que va a contar todo eso. Todo y lo ya que terminamos, celebramos. Ya estamos en revisión. ¿Como cuántas fotos usted me dice que tiene? Más de 1,000 fotos. ¿1,000 fotos? Más de 1,000 fotos con su pie de foto. No, pero parece, aparte del librote que se hizo. Aparte del librote, el librote grande. Ah, el libro grande es muy importante, el testamento. Es un libro de colección, es un libro para tenerlo en la sala. Pero este va a ser un librito para todo el pueblo que quiera adquirirlo, ¿no? Pero este librito, si acaso alguno quiere patrocinarlo, necesitamos patrocinadores. Entonces, para sacar ese si libro. Si algún patrocinador importante quiere ayudar a este libro, porque es un libro que va a salir a full color, este también en pasta dura. O sea que va a salir. Es un libro de historia, de lo que vivimos intensamente y así eso que, no se puede perder. Como tú tienes un programa, tanta audiencia en tu programa, yo estoy seguro que me van a llamar y decir, mire, cuente con el patrocinio de ese libro. Atención, necesitamos un patrocinador para ese libro. La historia tiene que ser contada como es y tiene que ser contada por nosotros. No puede venir alguien de afuera a contar algo que no vivió. Es nosotros, Monseñor, que tenemos que hacerlo. Sí. Y los cuartos están hechos en manos de muchos católicos también. Bueno, el Señor sabe, vamos a pensarlo a la vez. Porque nosotros nos basamos en el primer libro que se escribió allá en 1922. Un libro bonito, bien hecho. Además, Monseñor, lo mandaron a hacer hasta fuera del país. Déjeme decirle, nosotros tenemos que enseñarle y dejar el legado para los que vayan a celebrar el segundo centenario. Digan, así. Pero si ellos hicieron eso, mínimo
Sí, no, cuando vayamos al segundo centenario, yo se lo voy a mostrar, se lo voy a presentar dentro de 100 años, digo, 98. En el 2122. No, en el 98 yo estaré vivo todavía. Yo tengo 82 y no me pongo viejo, así que yo se lo voy a presentar a todos los de aquí a 82 años, 88 años, yo estoy seguro que lo voy a presentar. Si no, desde aquí, desde el cielo, pero voy a presentar. Monseñor, usted dijo ahorita que hicieron los planes hasta el 24. Entonces se acabó la comisión en el 24. No, sí. Porque yo lo oigo a usted como que hay algo ahora y que el 15. Ah, no, mire, el 15. Ese es pasado no, mañana. No. Mañana. No, este programa sale el 15 en la noche. Ah, ya. Entonces, monseñor, se embarcan en renovar la consagración a la Virgen de la Altagracia. Sí. ¿Qué pasa? Estamos dando ¿de dónde ahora salió un paso esto? Interno ahora muy profundo. Que es no solamente quedarnos solamente con amar a la Virgen, tener un cuadrito, devoción, sino es que tú te consagres. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. 15 de agosto, Asunción de la Virgen María al cielo. La Virgen María le gusta el cielo. Ajá. Y por eso ella sube al cielo. Ella piensa en el cielo, sube al cielo. Entonces queremos ahora que tú te consagres para que tú también pienses en el cielo. ¿Dónde sube la Virgen María? La Asunción al cielo. Fue asunta al cielo. ¿Y quién está en el cielo? En el cielo está el padre de ella, que es nuestro padre, a quien ella es la hija predilecta de ese padre. Pero en el cielo también está el Hijo de Dios que vino del cielo y se le encarnó en su vientre. Entonces ella va donde su hijo al cielo. Entonces en el cielo ella tiene a su papá Dios, ella tiene a Jesucristo y nosotros ahora tenemos que consagrarnos para pensar en el cielo. ¿Por qué? Porque allá está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo, pero también está nuestra Madre, la Virgen María, y allá nos vamos a encontrar como hermanos. Pero otra cosa, la Virgen María que le gusta el cielo, le gusta la claridad, le gusta la luz, y es que en el vientre se encarnó aquel que es luz del mundo, que es Jesucristo, el Señor. Entonces a ella le gustan las luces. Y la Virgen María, en su cuadro de Alta Gracia, detrás de ella, esto no se ve tanto, pero en el cuadro original de Higüey, atrás está todo oscuro. Sí. La oscuridad y la tiniebla, eso es Satanás. La Virgen lo que le gusta es la claridad que brota de su Hijo y la llena por entera a ella, San José, y al templo llena de luz del Espíritu. Y por eso José también tiene una luz. También tiene una luz José. Entonces a la Virgen María le gusta la claridad, le gusta el sol, le gustan las estrellas. Por eso la Virgen es estrella de la evangelización. Y la Virgen María está llena de estrellas. Y todo aquel que ama a su Hijo se vuelve una estrella. Mira, los apóstoles, las 12 estrellas, no eran estrellas, eran planetas antes, pero cuando conocieron a Jesús, se llenaron de luces, se volvieron estrellas, y la Virgen, ¿qué hizo? Se la puso de corona a las 12, los 12 apóstoles, y también cogió la estrella también de los Reyes Magos, también lo tiene ahí en el cuadro de la Alta Gracia. Pero también el manto está lleno de estrellas, wow. Y es que tú puedes ser una estrella de ese manto, de la Virgen de la Alta Gracia. Solamente tienes que hacer una sola cosa, y que es servir. Lo que ella nos pidió es, hagan lo que Jesús nos diga. ¿Y qué dijo Jesús? Hay que servir. Yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. El que pasó por la vida haciendo el bien y vino a servir, él quiere que tú te parezca a él y ame la Virgen y haga lo que nos pida ella y Jesús, que es servir. Porque el que no vive para servir, no sirve, no para, sirve vivir. Para vivir. Pero yo digo otra frase también, ajá, que es, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Vamos a recordar esa frasecita que yo estoy dejando delegado, esa frase, ese es un regalo mío al pueblo dominicano. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve a servir todo el mundo. Entonces, monseñor, consagrarse. ¿Qué quiere decir consagrarse? Porque mucha gente dice, bueno, hago una consagración, piensa que nada más leer una fórmula, pero aquí es poner algo más. Consagrarse, pues, es tú pensar como la Virgen María, tú destinarte a ti para el cielo. Para ir al cielo, recuérdate, tú te consagras para ir al cielo. Tú no puedes consagrarte para después no servir, sino tú te consagras para servir, te consagras para ser una luz, tú te consagras para, en tu vida, tiene que notarse que tú has cambiado. Por eso la consagración es consagrar y volverse sagrado, consagrado, volverse sagrado una persona. ¿Qué volverse sagrado? Es dejar que el Espíritu Santo entre dentro de ti, es tú servir como sirvió Jesús y es tu amar como amó Jesús. Bueno, pues esta es de las últimas iniciativas de la Comisión Unidos por la Alta Gracia, este acto de consagración nueva vez. Ya muchos se han consagrado a la Virgen,
pero ahora es renovar constantemente esa consagración. Si algo nos ha dejado esta celebración es renovar ese amor por la Virgen de la Altagracia. Muchos vamos a ver la imagen, sobre todo la imagen del cuadro original que está en Higüey, el cuadro milagroso, que aunque vamos a, hay muchas imágenes, tenemos la imagen en la casa, hemos estado repartiendo imagen, nada como ir al cuadro original en Higüey y poner nuestras intenciones a la Virgen, pero no solamente como de una manera mágica, sino también imitando la vida del sí de María, que acepta la fe, acepta a su hijo con todos los riesgos que eso llevaba, y luego vive una vida que es el modelo para todo cristiano, el de nuestra madre, la de la alta gracia, que tiene a San José, es una sagrada familia, y que nos enseña a cuidar también la familia. Tenemos una Virgen que nos enseña a cuidar la familia, Monseñor, qué maravilla. Es una Virgen de familia. Entonces, nada, usted puede ver en nuestros canales digitales, en el canal de la Basílica, en el canal de Televida y de los canales aliados. Agradezco a Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn, Inmaculada TV, también en Atlanta, a Luz Divina TV en Santiago, que retransmite este contenido de este espacio Iglesia en Salida. Hemos querido salir y hablar un poco, estamos introduciendo temas, Monseñor, tenemos muchas cosas que hablar. Así que usted busque el video de ese acto de la consagración en Higüey y usted, pues, conságrese. Yo le voy a poner al final ahora las letras de la consagración para que usted en un momentito, si tiene una imagen de la Altagracia, y si no la tiene, vaya a la oficina. Y si quiere consagrarse, además, conocer lo que es esta consagración, son 33 días. Todos los días hay una cápsula a través de internet que el programa Unido por la Altagracia está haciendo para que tú te conectes y tú te consagres. No, y que Televida le hemos transmitido. Entre los días también, Televida también. Así que pues, esta consagración de ahora ha tenido 33 días de preparación. Todo el que se consagra tiene que prepararse interiormente. Tú también lo puedes hacer en tu corazón, meditar, ir meditando todos los días. Rezar el rosario es una forma de consagrarte a la Virgen de la Altagracia también. Bueno, entonces, Monseñor, terminemos haciendo un Ave María y recemos también por las intenciones de tantos que lo necesitan, enfermos, familias separadas, hijos solos, ancianos solos, la seguridad del país. Esto sale 15 de agosto, el 16 comienza un nuevo gobierno, otro reto para República Dominicana. Y todo eso, nosotros queremos como comisión ponerlo a los pies también de la Virgen para que interceda. Y el mundo entero, el Papa está pidiendo la paz para el mundo entero. Y vamos a lograr esa paz, ella lo va a lograr. Pero una paz en la justicia, una paz en el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que viva la Virgen de la Altagracia. ¡Que viva! Y desde este santuario, Nuestra Señora de la Altagracia, vamos a escuchar ahora el acto de consagración que tuvo lugar aquí en la Basílica de Higüey, para que nosotros podamos seguir también desde nuestras casas el texto de la fórmula de consagración y podamos consagrarnos también a la Virgen de la Altagracia. Unimos en esta consagración. Virgen y Señora de la Altagracia, queremos saludarte con las palabras del ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. Hemos venido a encontrarnos contigo para proclamar que tu bendito nombre de la alta gracia, porque tú eres la llena de gracia, la predilecta de Dios nuestro Padre y la fecunda por la obra del Espíritu Santo para ser la madre de aquel por quien todo vive. A ti, salve, llena de gracia, te proclamamos como nuestra reina y soberana. Yo, y cada uno dice su nombre en secreto, diga cada uno su nombre, yo, tú, nosotros, todos en este país y en el mundo entero. Yo, pecador, infiel arrepentido,
renuevo y ratifico hoy en tus manos la promesa de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, sabiduría encarnada. Te escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial. Por mi madre y señora, te entrego y consagro mi corazón, todo lo que soy, para que lo guardes en tu corazón inmaculado. Virgen de la Alta Gracia, como el Verbo se hizo carne en ti, venimos a pedirte que el Evangelio de tu Hijo se encarne en cada uno de nosotros y en nuestra cultura. Imploramos de tu Hijo, oh Madre, el perdón por las injusticias y pecados cometidos. Prometemos trabajar en la evangelización para caminar juntos como hombres y mujeres de fe hasta lograr que reine la paz y la esperanza. Señora y Madre nuestra de la Alta Gracia, que con Jesús y José conformas la Sagrada Familia, consagra nuestras familias, vela por ellas y protégelas para que sean el modelo de una nueva República Dominicana. Nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Culminamos así este espacio en el día de hoy, Iglesia en Salida desde el Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Muy contento de conocer tantas informaciones que nos suministró Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Sigamos su ejemplo en esa pasión, en esa devoción a la Virgen de la Alta Gracia, y que esta Comisión Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado quiere dejarnos como legado ese, renovar ese amor a nuestra Madre, la Virgen de la Alta Gracia. Así que usted a compartir este contenido, a rezar esta consagración, hay toda una guía para hacerlo y que podamos seguir como dominicanos haciendo una gran devoción a nuestra Madre, la Virgen de la Alta Gracia. Desde Higüey les llevo todo este mensaje de parte de la Virgen y espero que haya sido de bendición para muchos. Soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.